Este es el valle que hay antes del nacimiento. Vamos acercando por allí. Parece que hoy es sábado, hay mucha gente. Pero bueno, habrá que comerse el bocadillo en algún lado. Está por ahí. Aquí corre el agua, que da gusto. Esto es el nacimiento, estamos a 50 metros del nacimiento, mira cómo baja. Muy bien. Que se sale. Bueno, aquí ya se puede hablar. Se acabó la locura. Vamos al barranco de la Gosa. Mira qué paisaje. Casi luna. Son los farallones. Al final del valle, si trepásemos por ahí, apareceríamos, si no me equivoco, en los campos de Hernán Pelea. De Hernán Pelea, en Cazorla.
Ahí está la cabra. La tengo enfrente, justo. Se ha espantado de nosotros al vernos. Y cuando llega ya se ha dicho, para aquí me quedo. Y ahora sí que estamos al final ya del valle. Vamos a probar a meternos por aquí. Una sendica con un pasamanos pegado a la pared. Que ha descubierto la Merche. Espantó un par de carabos. Qué bonito, yo nunca los había visto. Qué ojo. Impresionante. Qué guapo. Espantó un par de carabos que han salido aquí encima de la cueva. Y están ahí metidos. Hemos espantado un par de carabos. Qué bonito, yo nunca los había visto. Qué ojo. Impresionante. Qué guapo. Hemos espantado un par de carabos que han salido aquí encima de la cueva. Y están ahí metidos. ¿Sube por ahí? Venga. Me parece que Merche va a tener razón. Mira el caminico. Mira el caminico me trae Merche. Mira qué caminico me trae Merche. Sí, ya lo he visto. Prueba superada. Mira que tejo más hermoso. El pedazo de tronco que tiene. Un señor tejo. Se hay un montón arriba nuestro. Mira ahí en el cielo. Están pasando para el otro lado. Sí, sí. He contado por lo menos 7 que han pasado. Está todo lleno. A ver. Ahora hay dos juntas y una que está subiendo más chiquitita. Coño, la pequeña casi escalabra una de las más grandes. La ha liado la colega. Casi escalabra la otra. Estamos a 1520 metros. Y bajando. Se está muriendo, ¿verdad? Sí. Y este pinillo agonizando de procesionaria. Y aquel con muérdago. El muérdago que tiene pequeño. Ah, sí, ahí.
Y tras muchas vueltas hemos llegado a la cueva de la osa. Se mosquea, la osa se mosquea si le miran la cueva. Tampoco escondía porque yo de abajo no la he visto, de luego. No la hemos visto, vamos. También hemos pasado muy por debajo, ¿no? Y por ahí ya se ve la luna creciente. Me parece que está creciente. ¿Eh? Está creciente. Eso he dicho. Ha entendido decreciente. Está creciendo. Aquí la osa, además de osa chihuaca, es una osa chihuaca sorda. ¿Qué sordo eres tú? Mira la qué guapa de aquellas piedras. Ah, Pikachu aquella. ¿Las ves? ¿Que le está dando el sol? Sí. Guapísimo. Ahí donde están las cabras, ¿eh? Yo creo que si nos sentáramos por aquí las veríamos otra vez. Por ahí encima. Ahí abajo está el valle del Castrín, al que esperamos bajar por aquí delante. Si no dejaba ver. Espera. Está chulo. Y la otra parte del valle. Y al fondo, Sierra Nevada. Se ve mejor por la mañana. Vamos a ir al río, ¿eh? Sí. Nos vamos a dejar el coche. Mira, ¿dónde están mojados esta mañana los pies? En los nacimientos. Espera. Ahí, Alberto se ha mojado los pies esta mañana. Ahí está. El cortijo del nacimiento. Eso. Nos hemos hecho por ahí. Por ahí, bien, bien. Ahí, ojo, donde nos hemos remojado. Prisa. Por aquí, bien, bien. Y por ahí, al nacimiento. Bueno, aquí hemos tenido un pequeño jaleo, un pequeño despiste, porque al llegar a esta casa el camino ha desaparecido y no había más que sendas de cabras. Y el merche va por aquel lado. Aquí he encontrado un poste indicador, que no es que se hayan el niño va poniendo mucho, porque han puesto esto, han puesto esto aquí diciendo que va a la izquierda, pero para encontrar este poste, uy. ¡Merche! ¡Baja! No sé ni qué coño dice. Bueno, así ya por fin bajamos. Pues vamos. Vamos por todas las crestecicas estas, intentando bajar. Pero no hay manera. Una cresta, la siguiente. No, la siguiente no. La otra tampoco. Y cuando ya parece que llegamos a la casa, ahí, el camino desaparece. Y ya es de noche, como que para. Para bajar lo que nos queda todavía, nos queda un rato.
Y estamos bajando la típica cuesta que si te dicen la subimos, te he dicho a darle pedra, te cagan sus padres y sus madres. Aunque la cuesta sí que no sé, la suerte que vaya a tener que de noche. Porque mira dónde está el río. Y estamos bajando una versión de las cuestas de Cedo Acero, pero en senda. Curva para la izquierda, curva para la derecha, curva para la izquierda, curva para la derecha. Madre parió. Así que no hemos visto a nadie en todo el camino. ¿Qué coño venís para acá? Vamos, y eso que es para abajo, esto es para arriba. Si tuviera que subirlo. Mira, 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 mira. Mira, si la siguiente vuelta está debajo mía. Esto es como el Google Maps. Tú miras para abajo, ahí está. Mira, es un pie, para tomar la referencia. ¿Cómo te gusta dramatizar? Esto es un pie. Mira el pie, el camino, el río. Joder, pues sí, hay un grado de diferencia entre uno y otro. Esa era la cámara, la cámara ahí te va a caer. Que estas piedras con muy suertecitas. Venga para la izquierda, ahora para la derecha, ahora para la izquierda. Pero bueno, menos mal que bajada. Pues esto para arriba, lo sube tu puta madre. Bueno, estamos llegando ya. No se oye ahora. Al final se nos ha hecho de noche bajando el monte. ¿Ahora cantaba hoy? La noche dice que hoy un carabo. Y yo, esta bajadica, nada más que oigo pitío en la oreja. Nada más que oigo un pitío en la oreja. No se ve nada. Sí, bueno, ahí se ve la silueta del monte. Todavía se ve algo por ahí. ¿Oye? No. Voy a apagar esto, así oigo el carbón. Está comiendo Alberto. Mira qué rico lomo frito. Lomo con... Mira qué rico lomo. Pimientos verdes. Mira qué rico lomo, le falta un cacho. Ah, le faltan dos. Ya hemos llegado. Después de la bajada. La bajada incansable, inagotable. Nos hemos tomado un par de cervezas. Bueno. Y ahora nos estamos comiendo en la tienda el lomo y los pimientos que Alberto preparó. Dos cervezas y un plato de ciervo. Es verdad, el ciervo que estaba buenísimo. ¿Eh? Bueno, aquí lo dejamos, con las vistas de la cena.